Hola, bienvenido, le saluda Arita Blog. Pues este día lo invitamos a que nos acompañe a cocinar unas deliciosas taquitos dorados. Este día vamos a cocinar eso y para eso le quiero mostrar lo que tenemos aquí, los vegetales y con qué lo vamos a preparar, ¿verdad? Pues para eso vamos a ocupar yo voy a ocupar dos pechugas de pollo, una cucharada de consomé, un poquito de pimienta negra, cebolla y dos ajitos. Eso lo vamos a poner a cocinar. Acompáñeme, eso antes que nada lo vamos a poner a cocinar para que eso se vaya a ir adelantando lo que es la receta. Bueno, yo aquí tengo ya el agua hirviendo para incorporar las pechugas de pollo, pues lo vamos a poner para que se nos cocine. Y le vamos a poner lo demás para que vayan agarrando el saborcito. Con todos los ingredientes para que se vayan cocinando. Bueno, aquí ya pues ya vamos a dejarlas cocinar por unos 15 minutos, que se nos cocine para que nos quede blandito para poder desmenuzarlo, ¿verdad? Aquí ya le pusimos la cebolla, sus ajos, consomé y un poquito de pimienta negra para que agarre saborcito. Bueno, y entonces como vamos a continuar con los ingredientes que tenemos acá, quería decir que tenemos aquí tomate verde y tomates rojos, ¿verdad? Bueno, estos tomates son de mi huerto, así que por eso lo voy a ocupar así, ¿verdad? Pero porque en general uno puede ocupar tomates de los verdecitos y también puede ocupar de los rojos, ¿verdad? Para hacer la salsa, porque esta salsa vamos a preparar para los tacos. Entonces aquí vamos a poner unos tomates ahí, tomates, cebolla, dos ajos y un jalapeño. Eso lo vamos a llevar a que se nos vaya ahí cocinando. Bueno, aquí como le estaba diciendo que estos tomates los vamos a poner aquí a cocinar en el comalito, entonces vamos para la salsa. Vamos a poner estos tomates los que vamos a ocupar, el jalapeño, sus dos ajitos, esto va a ser para la salsa. Vamos a ver que se nos cocinen y ya lo vamos a ir dando vueltas conforme se vayan cocinando. Entonces, pues aquí tenemos lo que vamos a ocupar ya para ponerle cuando al pollo cuando lo desmenucemos, porque vamos a hacer taquitos dorados de pollo con queso. Y pues tenemos, es el queso que le vamos a poner al pollo ya cuando lo tengamos desmenuzado. Tenemos queso cotija y tenemos crema. Una lechuga. Y esto yo lo voy a cortar para ponérselo al pollo para que nos agarre más saborcito. Entonces, y aquí tenemos las tortillas. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Entonces vamos a continuar preparando para que pues ya nos queden muy ricos los taquitos, ¿verdad? Bueno, aquí ya yo ya corté lo que es tomate y cebolla para lo que va a ser el pollo que voy a sofreírlo. Ya cuando lo tenga desmenuzado después de que lo estamos sancochando, ¿verdad? Entonces, pero ahorita vamos también a cortar lo que es la lechuga para hacer la ensaladita que le vamos a poner a los taquitos, ¿verdad? Vamos a cortar finita, lo más finito que se pueda. Vamos a cortar. Bueno, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que nos están viendo, todos nuestros suscriptores. Gracias por acompañarnos a cocinar este día, bueno, preparar estos deliciosos taquitos. Pues sean bienvenidos a este canal y pues muy agradecidos porque nos acompañe. Gracias. Vamos a continuar cortando lo que es la lechuga. Y ya le estamos dando vuelta a lo que son los tomates, que ya de un lado se nos están cocinando. A los ajitos que están por aquí también. Es una pera que están. Y el pollo también aquí ya está cocinado. Se lo vamos a menear. Vamos a dar vuelta para que se nos cocine bien de los dos lados, para que quede bien cocinado. Bueno, aquí ya yo ya tengo aquí aceite calentando, donde voy a sofreír el pollo. Ya está, ya lo desmenucé. Ya está desmenuzado el pollo, entonces ya está, lo vamos a sofreír, le damos una media sofreída para que nos agarre saborcito. Aquí le voy a incorporar el tomatillo que había cortado con cebolla. Vamos a tortillar. Y pues lo vamos a menear.
Le vamos a... Bueno, aquí le voy a echar una, un poquitito de consomé para que nos dé el saborcito rico. Y ya pues con eso ya lo vamos a dejar y ya pues lo vamos a dejar un ratito que se incorpore lo que es la cebolla y el tomatillo aquí para que haga un sabor. Bueno, aquí yo voy a poner las tortillas a calentar un poco para que a la hora de hacer los taquitos no se me revienten y me queden bonitos, ¿verdad? Para que suavice un poco la tortilla. La vamos a dar una media calentadita así. Y pues aquí ya tengo el pollo ya listo. Le vamos a poner el queso. Vamos a poner el queso y lo vamos a mezclar. Ya para ya comenzar a hacer los tacos, ya que las tortillas salgan calientitas ahí. Comenzar a hacer los tacos doraditos. Entonces ya. Bueno, aquí ya tenemos lo que son los vegetales ya como maleaditos, como se dice, para la salsa. Lo vamos a incorporar todo aquí a la licuadora. Le vamos a poner un poquito de consomé. Bueno, aquí ya hice la salsita. Miren cómo nos ha quedado de rica. Muy rica. Esta es la salsita que vamos a usar para acompañar los taquitos. Miren, bien sabrosa. Aquí ya tenemos los tacos, estamos haciendo los taquitos ya. Lo estamos rellenando de lo que es el pollito con el queso para que nos queden bien ricos. Bueno, aquí ya vamos a ponerlos a freír. Mucho cuidado para no quemarse los dedos. Solo agarrar luz. Bueno, aquí ya terminamos los tacos, así nos quedaron los taquitos. Aquí está la salsita verde que hice, el queso cotija y crema, y aquí tengo lo que es la lechuga cortadita. Vamos a preparar los tacos ahorita, va a emplatarlos, ¿verdad? Vamos a poner así. Vamos a ponerla su lechuguita bien rica. Le vamos a poner su quesito. Miren qué rico, qué delicia. Le vamos a poner su salsita. Y ya le pusimos la salsita, le vamos a poner lo que es la cremita. Miren qué rico, muy delicioso, qué rico, de veras. Vamos a cortarlos para que vean cómo quedan de ricos. Miren, muy sabroso, muy rico. Lo vamos a... Este es de pollo con queso, miren. Miren qué rico. Bueno, aquí ya terminamos con los taquitos. Miren, nos quedaron bien ricos. Pues le dimos una mordidota ahí para que vean cómo quedaron de sabrosos. Y aquí están, miren. Qué rico, con sus todo, con su salsita, con sus lechuga bien cortada y su salsita, mire, todo bien sabroso. Así que así nos ha quedado para darnos una buena cena, un buen almuerzo bien rico, bien delicioso. Así que gracias a todas aquellas personas que me acompañaron este día, muy agradecida por haberme acompañado a cocinar estos ricos taquitos dorados de pollo con queso. Y pues les invito a que los cocinen también en su casa para su familia, muy rico. Yo creo que esto su familia se va a poner muy contenta cuando usted le prepare esta rica comida, porque es muy sabrosa
Y pues gracias a todas aquellas personas que me acompañaron. Y pues les pedimos que si les gustó este video, pues se suscriban y pues activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos videos, pues puedan verlo. Gracias, mi gente hermosa, por acompañarme. Y todas esas personas que me han visto sean bien bendecidas. Y pues gracias y hasta la próxima.